Mira, en el centro de formación estamos funcionando en la escuela técnica, en el primer piso, entre las 18 horas y las 22. Así que cualquier momento que quieran acercarse a preguntar, a consultar, a inscribirse, no tenemos ninguna dificultad en contestar cualquiera de las preguntas que se le presenten. ¿Ya se comienzan a visualizar cambios en la política educativa a partir de este gobierno entrante? Yo he notado algunos cambios, por ejemplo, en lo que es el manejo remoto, o sea, el manejo a través de internet, que por ejemplo, cuando entramos a algunas páginas que son específicas de educación, están haciendo mucho de lo que es relevamiento a través de cuestionarios, lo cual me parece que está bueno, porque es una forma rápida de tener una idea de en qué condiciones se encuentran todos los edificios, en qué condiciones se está trabajando, digamos, lo cual estimo que les va a dar un pantallazo a primeras, digamos, de cómo estamos, para después quizás profundizar más y hacer más la sintonía. Sí, o sea, siempre como decimos, a ver, es muy difícil hablar de este tema porque quizás en esta economía que estamos viviendo, no sé si los aumentos están siempre a la par de lo que aumenta el común de las cosas, y quizás muchas veces cuando las cosas aumentan inclusive sin sentido, mucho más se ve la brecha entre lo que aumentan los salarios, que quizás aumentan a un paso más estudiado, y lo que aumenta la canasta general, que muchas veces tiene que ver con lo que los comerciantes temen al futuro, y obviamente que nadie quiere perder dinero, entonces quizás se resguardan en eso, pero sí, todo aumento es positivo. Ahora, si es suficiente, estimaría que no. Aparte también están habiendo muchos algunos problemas con el tema de los descuentos del personal auxiliar, que se le ha descontado de manera compulsiva a mucha gente gran parte de su sueldo, y bueno, estamos trabajando cada una de las dependencias para, digamos, rectificar o ratificar los descuentos que se han hecho.